El ciclo biológico de Rhodocorton. Rhodocorton es un género de algas rojas que se adapta a niveles de poca luz. Tiene filamentos ramificados en los que se encuentran mechones púrpuras de 5 milímetros. Habita en aguas pocas profundas y de una profundidad media. A continuación veremos su ciclo biológico. Comenzaremos el ciclo biológico con sus estructuras sexuales llamadas gametofitos. Estas estructuras serán diferenciadas, es decir, habrá un gametofito femenino y un gametofito masculino. Ambos gametofitos se desarrollarán para producir subestructuras subordinadas aparte de ellos, que también serán sexuales. En el caso del gametofito femenino, producirá carpogonios, y en el caso del gametofito masculino, producirá espermáceos. El gametofito masculino liberará los espermáceos al medio, y estos buscarán al gametofito femenino para poder fecundar a los carpogonios. Una vez que los espermáceos se encuentran al gametofito femenino, realizan la fecundación con los carpogonios y crean un cigoto. Todo esto sucede dentro del gametofito femenino. Este cigoto crece dentro del gametofito femenino, se desarrolla y se convierte en un carpoesporófito. Al ser producto de una fecundación, el carpoesporófito va a tener su carga genética 2N, mientras que el gametofito, tanto masculino como femenino, tendrá carga genética de N haploide, al igual que el espermáceo y el carpogonio. Muy bien, seguimos con el carpoesporófito. El carpoesporófito 2N va a liberar a las carpoesporas. Estas son liberadas en el medio y buscan los nutrientes necesarios para desarrollarse y crecer. Entonces las carpoesporas se van a desarrollar en esporofitos. Los esporofitos van a ser flagelados y seguirán creciendo y desarrollándose, y el motivo de su flagelo es para moverse, para encontrar un substrato ideal donde desarrollarse y terminar su ciclo biológico. Una vez que lo encuentra, se va a desarrollar en un esporofito, en un talosporofito. El talosporofito va a crecer, va a madurar y va a desarrollar tetrasporangios, otras estructuras sexuales. Los tetrasporangios se van a dividir por meiosis para dar origen a 4 tetrasporas con carga N haploide. De estas 4 tetrasporas, 2 se van a formar, se van a unir y van a formar un gametofito femenino, y las otras 2 se van a unir y van a formar un gametofito masculino. De esta forma se repite el ciclo biológico de Rhodocorton.